Después de largas décadas sin agua potable y una lucha comunitaria y jurídica que obligó al Estado a construirle un acueducto, por fin llegó el agua al corregimiento San Anterito, zona rural de Montería. Las pruebas de tubería y bombeo del acueducto de la zona pasaron la prueba y lograron tener agua en sus casas. El servicio no será 24 horas, será por días y acordados con la comunidad. La comunidad impetró una acción popular exigiendo el acueducto rural. Los fallos siempre fueron favorables y la Corte Constitucional sentenció al Estado a cumplir. Luego de la sentencia, vino la estructuración del proyecto y comenzó otra procesión, la tramitomanía estatal. Que los estudios, que los diseños, el proyecto, el cierre financiero, que al pasar de una vigencia a otra, que había que hacer otro trámite, que había que ajustar precios y rediseñar, en fin, una carrera interminable de problemas que pasó por las últimas tres administraciones. El actual gobierno, obligado a cumplir, encontró el proyecto en el 40% de ejecución y después de dos años de administración, por fin le dieron la terminación. Aquí el reconocimiento es para aquellos ciudadanos, varios de ellos fallecidos, que en representación de la gente del pueblo, impulsaron las acciones que en estrado y no por convicción de los administradores obligaron a que el sueño de tener acueducto se hiciera realidad. En estos tiempos de campaña habrá quienes quieran cobrar esa obra, pero si alguien merece reconocimiento es la gente, no los políticos. Ahora sí viene una tarea clave, la administración y sostenimiento del servicio. Esa es otra responsabilidad del actual gobierno para evitar que lo luchado por el pueblo fracase.